Hola, Sara. Hola, gente. Río, sí, no, hola, estaban hace 4 años acá hablando juntos. Voy a sacar una foto, así que todos pongan. ¡Hola, hola, 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 hola! Así. Hago un video. Muy bien, chicos, haciendo el trabajo. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Pacha. Yo pego ahora sí. Sí, me di cuenta. El Ray no me trajo, así que vine sola. Pero, Mika, marcas como que te raidé yo. Dice Rider de Sobisondos. Bueno, gente, Rider. Yo avisé a todo el mundo. Yo pensé a todo el mundo que aprendí. Así, el que no viene es un cara de ano. Así que así te lo digo, ¿eh? El que no viene es un puto. Así se los decimos. Cara de anos. Feo. Todos. ¿Sabes una cosa? Quiero usar las... Ah, pará, voy a contar todo lo que hice hoy, que fue exactamente todo lo que hice en el canal de Sofi y lo que conté. Pero les voy a mostrar que hice una acción y quiero ver si les gusta cómo quedó, ¿ok? Vieron que siempre se les digo a ustedes como, ¡Ew! Gracias Male por esa sub, te amo mucho. Las acabo de seguir a las de usted, amo Luis. Capo mucha, Luis. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Posta, te bancamos acá, ¿eh? Ya sabes, protegido. Bueno, vieron que yo siempre les muestro primero la acción como quedó a ustedes. Y después la terminan viendo cuando la publico, pero siempre ustedes están primero. Así que se las voy a mostrar. Para mí me dio un delirio la acción. Un desquicio, no la entiendo muy bien, pero bueno, yo hice lo que me pidieron. Está muy buena. Pero Ray no me quiere, así que vine solita, pero si marcaste, marca. ¿Por qué ponen eso? Si marca que los raideamos. Mira. Yo lo edito. Ni yo la había editado, porque fue recién. Un desquicio, es un puto desquicio. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo la estás pasando? Sí, amiga, lo estoy pasando realmente, por suerte. No sabes lo que soñó hoy. O sea, te morís. Es medio raro el sueño, pero te lo quería contar igual, ¿eh? ¿Qué soñaste? Soñé como que eras mi amiga Millon, ¿entendés? Es raro de explicar, pero soñé como que hacíamos un montón de cosas, ¿entendés? O sea, me pagabas para ir a comer a un montón de helados, como que me regalabas un montón de chocolates, esquiábamos juntas. Ah. Y amiga, igual era un sueño. Lo importante es compartir una broma con vos. Eulamo, ¿sabes cómo siento que había cuando se quedó por ti? Ni un desquicio. Sí, a mí que soñaste. La sé sacar. Muy gracioso. Es medio un desquicio. Es medio un delirio. Pero no sé, ¿le gustó? ¿Qué opinan? Es la mejor colaboración. Es muy random, boluda. Es muy random. O sea, creo que nunca la había, me hubiese imaginado, pero bueno. Qué sé yo. Buenísima, me gustó. Muy bueno. Ok. Hola, recién entro. ¿Qué es esta vieja? No, listo, la tendrás que ver cuando la suba la vieja. Bueno. La peor publi del año, pues. Nah, chupame un huevo. Kiki, ¿cómo fue tu cumpleaños, amiga? Kiki. Feliz cumpleaños, amiga. Espero que la hayas pasado muy lindo. ¿Cómo pasaste tu cumple? Muy lindo. ¿Cómo pasaste tu cumple en UETA, Utah? ¿Saliste, amiga? ¿Hiciste algo? ¿Chapaste a alguien, amiga? ¿Tocaste nalgas? ¿Te chapaste a Edgar? ¿Se llamaba Edgar? ¿El de Walmart? Edgar. ¿Te llamaste a Edgar? ¿Te chapaste a Edgar? Te voy a decir una cosa. ¿Te chapaste a Ale? Había un chabón que la primera vez que llegamos fuimos al Walmart. Y había un chabón como medio que se le tiraba a Kiki, ¿no? Y Kiki como que no quería saber ni chota. A papi Juancho. Y como que Kiki no quería saber ni chota con el chabón. No quería saber ni chota, pero le pedía los descuentos de Walmart. Le decía, pásame la tarjeta, Edgar, quiero el descuento, no sé qué. Después salimos a una fiesta. Y Edgar le pagó todo el chupi. Claro, le pagó todo para tomar.
Y Kiki, ni un beso. Ni un pico dulce, Kiki. Y después le dijo, ¿dónde estás que te llevo? Ay, Kiki, no me hagas hablar de las noches de Utah. No me hagas hablar. Gracias, Viole, por eso siempre te amo mucho. Papi, ¿cuándo tiene cita en la corte? ¿En la corte, amiga? ¿Lo arrestaron? ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? Todo mal. ¿Qué pasó con papi Juan? Él es mi amigo, puta. Lo agarraron en sus falopeadas. Lo agarraron fumando porro. Las noches, Dios. ¿Qué es la corte, amiga? Activa, Kiki. Activa con Edgar. Dale, no arrugues. ¿Con Edgar? ¿Se llamaba Edgar? No, Edgar, no. sí. Dijo, Edgar es mi amigo, puta madre. Ah. ¿Con la corte? La agarraron con una birra abierta. ¿Y qué tiene que ver una birra abierta, mía? ¿Qué es una birra abierta? Por ahí en Perú le dicen algo raro a birra abierta. Mía, birra, para tomar. Ey, lo agarran con una birra abierta, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, mía? Tenía porro la birra, ahora decime. Ay, no entiendo. Alto delito. A mí me estás boludeando. ¿Cuál es el delito de estar con una cerveza abierta? Es un delito. ¿Eh? Amiga, si estás boludeando y me estás haciendo creer un chiste de todo corazón, una mano en el pecho, es el peor chiste de tu vida. ¿Tomar en público es ilegal? Pusieron, ¿tomar en público es ilegal? ¿Que en la calle ir tomando una cerveza es ilegal? ¿No se puede tomar en la calle? Uy, ¿nosotros íbamos en Las Vegas tomando con nuestras cositas? ¿Qué cositas? ¿Con las botellitas que compramos? Pero eso es una botella de agua, boluda. Eso es birra, alcohol. Yo las botellitas, las botellitas chiquitas compramos el primer día que llegamos, ¿te acordás? Que dejamos ahí tomando. Pero no se nota, es una birra, boluda. Igual allá debe ser diferente, ahí debe ser más estricto capaz. Las Vegas es tipo, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Me estás jodiendo, amiga, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Te imaginas ir a la cárcel porque vas con una cerveza? Igual para si decís que sos de otro país y que no sabías, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con el tema de ignorancia? Todavía no tiene la cita, seguro tengo que pagar y ya. No, mía, me mato. Yo me muero, posta, me muero. ¿Cuánto tiene que pagar allá? Un montón. Un montón, me imagino. Además, papi Juancho estaba todo el tiempo en la calle tomando cerveza. Sí, tipo, salía a tomar a la calle. Sí, igual papi Juancho estaba respalopa, ¿verdad? Sí, venía, era momento que lo agarren. Nos venía y nos decía, no, estuve acá con la naturaleza, con los patos, vinieron unas niñas exploradoras que quisieron que les compre. No, sí. Sub de Fran, Mili. Ay, no lo vi. ¿Qué es Fran? ¿Dónde está Fran? No me aparece la sub. No aparece ninguna sub de Fran, chicos. No aparece ninguna sub de Fran. ¡Acá, Fran! Ahí está. Lo grande que eres, Mili, aunque perdí mi racha. Fran, te amo mucho. Gracias por suscribirte. Puso, ni idea. Y el que manejaba estaba borracho. A ese sí lo metieron a la cárcel. ¿Es papi Juancho? Papi Juancho, un delincuente. Eso, un delincuente. No me salía la palabra delincuente. Gracias por alegrarme la noche y hacerme feliz. Te amo, Luz. Gracias por estar acá. Muy importante que estés. ¿Eso te imaginas? Lady, gracias por estar sub. Te amo. Chicas, me mandan un saludo, las amo. Juli, te mandamos un beso enorme y gracias por estar acá. Te amo, Juli. Usualmente si eres primerizo es capaz que no le den nada. O sea, que si sos primerizo en el sentido de que si estás ahí por primera vez y no sabías las leyes, ¿eso decís? Yo calculo que sí, hablando de eso. Sí. Quiero usar las cartas de las palabras, ¿viste? Pero las de Año Nuevo. ¿Dónde están? Yo, agarro. No primerizo en romper la ley. Ah, y no sé, papi Juancho, yo no pongo las manos en el fuego por papi Juancho. Papi Juancho por ahí tiene 4 veces en la ley. Va a tener que pagar una multa, sí. O sea, chicos, yo esto... Hubiese agradecido que me lo contaran, tipo, antes de viajar. ¿Cómo me voy a imaginar que ir con una cerveza en la mano es ilegal y te meten preso, boludo, por eso? No sé. Hoy empecé a ver Harry Potter por ustedes. O sea, es más grave que vayas fumando por la calle que vayas tomando, creo. En Hollywood estaban todos los borrachos tomando por la calle. Mira, pero no saben. ¿Qué sé yo? Gente, no saben lo que compramos. Sabía que las necesitaba hasta el día de hoy. Las amo bien. Juancho se quejó de que no lo despedimos, puso. Juancho, ni lo conocemos. Juancho, dijo que no lo despedimos, mi amor de mi locotón. Te mando un beso enorme. Acá la tía enorme y la tía Susana. Vamos, Gordi, posta, perdona por no haberse despedido. Besote enorme.
Papi Juancho el último día estaba borracho con un olor a cerveza. Con 48 pibes escuchando tecno. Ay, posta que cayó con un parlante en la mano. Sí. Tenía, chicos, te amo, papi Juancho la última noche así, con un parlante acá, así. Casi muere. Ahí va la cerveza. ¿Quieren una? ¿Quieren una rola? Ahí con el parlante. Literalmente, papi Juancho vivía en la droga. Porque Juancho le llegó su merecido. Ah, mira, mandale un beso igual. Eso, mandale un beso. Está así. Tiraba este stream de casi muero. No, casi muere. Están las tarjetas que son estas. Va, la una dotador, no entiendo para qué es. Para el primer paso para conectarnos, dice. Y acá están las cartas. No sé de qué son igual. Me acuerdo que la quisimos jugar con Andy y Ailu. Amigo mío, Simón, papi Juancho. Y Ailu. ¿Qué es esa falopeada? Wow. Papi Juancho, boludo. Este juego nos regaló Papi Juancho. Claro, este juego es Papi Juancho. Escuchame la cosa. Celebrá los pasos que te trajeron hasta acá. Este es como para empezar el juego. Dale. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Qué podrías hacer para estar más cerca de cumplirlo? Mi sueño más grande es ser presidenta de los Estados Unidos. Y siempre estoy por cualquier Papi Juancho me guía. Terminaba en la mierda si la había Papi Juancho. Si Papi Juancho te guía, presidenta de la cárcel. Toda. Bueno, ¿cuál es tu sueño más grande? No sé, ser feliz. Llegar a 5K. Allá bien. Y ser feliz. Feliz es lo... Ser feliz es una fiesta. Me moví que por bien no venga. Y qué pena que no se cure. Tú cantas mi canción. Que la vida es una sola. No dejes pasar la de color de ese corazón. La vida es una fiesta. Canta con alegría. Las manos arriba. Bueno, gracias Andy por esos beats. Te amo mucho. ¿Qué es eso? No sé cómo te viene esa canción a la cabeza. Vamos por los 100k, hijos de puta. Spamen ahí el canal de Mili de YouTube. Dale que siempre alguien en el chat tiene que haber que nos haya suscrito y ahí ganamos una sub. ¿A qué área de tu vida te gustaría darle prioridad? ¿Para qué? La higiene. No, mentira. Dale, ¿a qué área de tu vida? Yo la salud, boludo. Me toca hacer estudios desde diciembre. Mañana me voy a hacer chequeos médicos. Los médicos cuando saquen mi sangre, brillo puro. ¿Por qué? Porque soy un unicornio. Sangre de colores. Sangre de colores. Sofía, yo desde diciembre lo digo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de la vida? ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué pasa la siguiente cola juguetona? Piré mal. ¿Qué es eso? Piré mal. ¿Qué? ¿Qué pasa la siguiente cola juguetona? Piré, boludo, piré. Literal, piré. Es muy fiel de mierda. Piré. Mili hace Scaloni, es literal. Ay, Dios. Lo que hacen estas cartas en mí. Voy. Debe ser un proyecto que te gustaría realizar. ¿Qué puedes hacer para concretarlo? Es que la pregunta es buena idea. Sí, pero ¿eso es un proyecto que te gustaría realizar? Si nos van a venir a cagar a pedos porque está ladrando el perro con nuestra culpa. Mentira, boludo. Nada que ver. Chill, boludo. Chill. ¿Es una cosa? Escuché una puerta abrirse. ¿Ya está? Sí, cerró la puerta, entró al domicilio y se fue. Ah, ok. Un proyecto. Es chispita. Un proyecto. Tengo muchos. Pero me gusta contarlos, así que sí, escribo la pregunta. Ok, yo también la escribo. ¿Qué hubieras hecho diferente si supieras que no te iban a juzgar? ¿Qué no querías que los demás piensen de vos? Uf. Uy, si hablamos. Ay, mi Dios, deja de decir eso. Prefiero responder esa pregunta antes que vos vuelvas a decir eso. Te juro que me da ganas de morir cuando vos haces eso. Ay, Dios, cómo lo tenemos de hijo. ¿Qué pasa en la siguiente cola juguetona? Cada vez que decís eso, muere una hada. Mueren cuatro hadas de nunca jamás. Muere Tinker. Vale. Literalmente, murió Tinker hace cuatro días. Bueno, dale. Dale. ¿Qué? ¿Qué hubieras hecho si supieras que no? Nada, no sé, no ser influencer, boludo. ¿Yo? ¿O hubiese dicho que pase la siguiente con la juguetona de nuevo? Ay, ahí te juzgaron todos. Registrá lo que tu cuerpo necesita y desea experimentar. Comer sano. Renacieron las hadas. Las hadas.
Registrar lo que tu cuerpo necesita y desea experimentar. Tú eres registrar, tipo, no lo tenés que decir, registrarlo y seguir. Ok. 2 por 5. 6. Hacer las tetas. Me lleva 7, dividido 8. Hacerme el culi. 5 por 8. Ponme la vida. Menos 1. Sí. Muy bien. Sí. Nada. No necesito nada. ¿No? Nada. Ah, perfecta. ¿Qué aspecto descubriste de vos mismo? ¿Lo consideras valioso para qué? Ay, que soy una guerrera. Soy una guerrera. Soy una guerrera. Una maldita guerrera. Se murieron 4 hadas. Chicos, estas cosas son así como re profundas toda esta hora. ¿Qué aspecto descubriste de vos? Yo un aspecto que descubrí de mí, que soy sumamente inesperada a la hora de tener que hacer un café. Ah, pensaba que iba a decir otra cosa. Mal pensados, culos sucios, aunque pase la siguiente que la juguetona, dale. Mili, no, ya no quedan nada vivas. Hay que renacer, tienen que renacer. Decía algo lindo ahora, a ver. Ok, los amo. Renacieron. Ay, me salió re líquido. Los amo. La amamos igual. Ahora que no la conozco. Murieron pero... todas. Todas las hadas se fueron. Pero nada. Paz y amor. ¿Qué lugar ocupó el modo automático en tu año? ¿Te gustaría cambiarlo? El modo automático ocupó cuando María Becerra sacó automático y destruyó toda la industria musical y todo lo que le interpone a ella. Dijo, disculpen una cosa, el número 1. 10. Ahí llego yo. Ahí ocupó el modo automático para mí. ¿Qué? ¿Qué cambió? Se puso en automático. ¿María? ¿Qué es esto? No, ¿qué carajo? ¿Quién pidió esta canción? Nadie dijo su nombre. ¿El negro tecla dice? Sí, el negro tecla se llama la canción. Ah, no, el que canta. Ay, chicos. No sé, nadie lo pidió. Vamos con... Uy... ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué lugar ocupó? Ay, chicos, yo vivo en modo automático. Vivo en automático y cuando me acuerdo digo, oh my god, ¿en qué momento pasó esto? El único momento en el que no estuve tipo en automático fue en el viaje. Que es como que disfruté cada día. Si no, estoy en automático. Si visualizaras tu año como un gráfico de torta, ¿cómo estuvo compuesto? ¿Fue un balance acorde a la necesidad? ¿Mi vida es una torta because I am torta? ¿Y cómo estuvo compuesto? Alegría sumamente. Y María del Terror. No, estuvo bueno. Tipo chill, o sea, tipo juguetona. Yo en mi gráfico de torta tengo 90% pintado de azul. Tengo 10% pintado de rojo. El 90% pintado de azul representa... El azul en el gráfico de torta representa llanto, ¿ok? El 10 representa risas. Soy una persona muy sensible y lloro por todo. Este es mi año. Los amo. Revivan hadas, por favor. Que revivan las hadas ya. Pero te lo tomaste re en serio. Estábamos jodiendo. Te lo tomaste re en serio. Última vez que lloraste, no sé si mil no lloró. Estoy hecho una guerrera, yo ya les dije que estoy hecho una guerrera, chicos. Obviamente me río de las desgracias. De igual fue joda lo que dije el gráfico torto, chicos. ¿Eh? No hay hadas, ya basta. A ver, te voy a hacer esta pregunta. Escribí tu pregunta, dice. La concha de mi hermana. Infinita. Para siempre. Vale, bicho. Murieron 28 hadas, o sea... Y una se tiró de... Estamos en menos 28 de población de... ¿Lograste alcanzar los objetivos que te propusiste este año? Míralos en retrospectiva. ¿Te hacen sentido? ¿Qué dijiste? Ay, no sé. Ahora estoy escuchando la música y me estoy tipo... Estoy en un trance de Papi Juancho. Sí. Estoy en un trance de Papi Juancho, sí, sí. Este fin de año, ¿cuáles son tus objetivos? No. En este... En este fin de año. Ay, Dios. En este fin de año. ¿Cuáles son tus motivos para levantar la copa? ¿Dice eso? No.
Dice, en este fin de año, ¿cuáles son tus motivos para brindar? Ay, yo en este por un montón de cosas, pasaron un año. Muchas cosas. Muchas cosas lindas. Conocí mucha gente buena. Era el escabio, ya lo sé, porque tenía ganas yo de tomar un poco. ¿Qué iba a decir? Nada, el viaje, que fue mi vida. De trabajo, me pasaron cosas hermosas. Brindaría por muchas cosas este año, posta. Muchas cosas buenas. Yo brindo por ustedes. Brindo porque un gran año. Brindo por todos los que en algún momento dudamos nosotros. Arriba las manos, lleva un buen año. Arriba las copas, porque este año es de todos nosotros, ¿ok? Recuerde, va sin que lo vuelve. No, el que se va sin que lo llamen, vuelve sin ser llamado. Cuchillito que no corta, está en mi hombro. Y ahora seguimos. Feliz Navidad, feliz tributo a Sandro. Feliz todo. ¡Wow! ¡Sacó la juguetona! Miren, basta de matar hadas. Basta de matar hadas, creativo. Hay que revivirlas. Que escuche. Creo que pasó el año, chicos. Paren, estamos en julio. Estamos a mitad de año. Sigo con la pregunta, con la que sigue, digo. ¿Qué nuevos objetivos te propones para este año? Se falta mucho, chicos. Yo para el año que viene me propongo ser un bomber. No, para el año que viene me propongo bastante cosas. Tengo una iniciativa de bastante cosas. Y que a mí nada se me interponga, porque la iniciativa siempre viene de parte tuya, de parte de quien va a venir. No te preocupes por lo que viene, preocuparte por el día de día. Para más. Coto, yo te conozco. Coto, yo te conozco. HBO Max. Brahma. Conori. Ala. Otro. Dice, ¿qué desearías disfrutar más? Ay, me vuelve mucho. El día. El día, claramente, si me levanto a las 5 de la tarde. El día. El día. Tipo, no el día, el día a día. Digo, el día, el sol. ¿Se refiere? Como el sol. El solcito. ¿Vos? Nosotras. El día a día. La noche, la mañana. Todo. Nosotras. Nadia, creo que... Renacieron las adictas. Sí, yo creo que el día, porque me siento muy poco productiva. Y ahora que tengo la computadora, empiezo a editar, ¿sabes qué? Hago así, pa, 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 pa. Saco 3 videos en un día. Listo. Reinacio pusieron. ¿Qué te gustaría trabajar internamente? Ibas bien, pero gente, miren si voy a decir eso en serio, con lo que dije a Sofi. Re cringe. No sé si me gustaría trabajar internamente. Todos los días trabajo en ser una buena persona. ¿Con qué personalidades te gustaría vincularte más? ¿Qué le aportarían a tu vida? Con gente... No, gente no, con... No sé, personalidades empáticas y que se pongan felices por el otro. No gente envidiosa que te pasa algo bueno y se van. Esa gente. Esta gente quiero a mi lado. ¿Vos? Concuerdo. Y sí, yo creo que también, o sea, gente buena, gente que se preocupe por vos, si estás mal. Amigos reales, loco. Amigos. Básicamente amigos y ya. Amigos, buenas personas, por favor. El disfrute está en el proceso, no solo en el resultado. ¿Cuán cerca estuvo tu año de esa frase y cómo te vas a sentir? A mí me cuesta mucho sentir esta frase a mí. Es literal. Vos. Yo al contrario, creo. Yo al contrario, yo disfruto el día a día. Tipo, no el día a día, hablo de cómo disfruto el proceso. No, yo no. Ay, no se me pega nada. Tienes todo maquillaje, todo polvo tenés vos ahí, trola. Hacete un skincare glowy como yo, después vemos, chiquita, si te pega o no. Glowy skin. Todo el craquelado del polvo, loca. Craquelado del polvo. Craquelado del polvo. Craquelado del polvo. Craquelado del polvo. Craquelado
craquelada del polvo. Dos. Ay, ¿te acuerdas cómo se hacían las uñas craqueladas? De Yabu. Ay, sí, amaba las craqueladas. Yo me las hacía y ahora pienso que nada, me sofía. Yo me las hacía de colores. ¿Yo también? Tipo, abajo el color y arriba el craquelado. ¿El negro? ¿Qué? ¿Haces eso? Claro, craquelados de colores. Claro, yo me hacía craqueladas de colores y después capaz el negro. Es que loco, no sé si la gente tipo más chica conoce eso. ¿Saben lo que es el craquelado? Qué feo. Qué feo, que se hacía como... No, todo. No sabes. No, miren esto que se usaba, tipo, no sé, creo que 2011, ponele. Chicos, miren esto, uñas craqueladas. ¡Ah! Una otra. Uñas craqueladas, no están listos para ver... Ella se va a arrepentir si me nombra. Me están matando. Muchísimo, una grasa. No. Vos te pintabas. Eso. Te pintabas la uña con el color que querías y arriba sí. Te ponías un esmalte. En este caso es un esmalte negro. Que automáticamente como que se partía todo y quedaba como partido, ¿entendés? Pero en realidad no quedaba así, quedaba así. Ay, yo me las hacía así, me quedaban así. Quedaba así. Literal, quedaban así. Era esto. Una aronchada. Tipo, nunca te quedaba así. Nunca la vida te quedaría así. No. Bueno, esas son uñas craqueladas y venían... Ay, no, la que mostraste la primera es eso, ¿eh? Sí, por eso. O sea, en realidad, chicos, no se dejen llevar. Esto no es una uña craquelada. Uña craquelada es... Ay, Sofi, mirá. Esta, así queda. Así con esto. Acá esta señora, esta mujer, se pintó arriba todo esto y se le sacó un hisopo, cosa que podría hacer yo. Pará. Al pie de Sofi. ¿Qué saca tu pie, Sofi? Ojalá fuera así. A ver, ¿qué más hay? Ay, no hay hechas feas. Claro, esta para poner arriba. Así te lo vendían. Sí. Así te lo vendían sí. El craquelado. Tipo en las publicidades. Así para, era el craquelado. Para, alto. Vos decís, qué arrepiola. ¿Cuándo sale el craquelado? ¿Seguirá existiendo? No creo que sí. Busca. Oh, no, Mercado Libre, digo. Yo no tengo Mercado Libre, no me necesitaré porque tengo espacio. Oh, ¿Blackberry es esto? No. Literal, así quedaban las uñas craqueladas, chicos. Así de horrendas. Esmalte. En ese momento. Craquelado. No, ya no hay. Ah, sí, ahí está. Esmalte croquelado. 1500 pesos un esmalte croquelado. ¿Por ahí? Sí, por ahí me lo hago, ¿eh? Mira que me lo hago. No se podrá. Me hago en cualquier lado, en un kiosco, en una farmacia, en cualquier lado, estaban los esmaltes craquelados, literalmente en todos. Una sub y me hago un esmalte que era chiquito del pie. No, en el dedo gordo. Y me la pongo en foto de perfil de Instagram. Lenta. En cámara lenta. ¿Qué diste cuenta? Pri, gracias por tu. Hola, no estoy ahí, pero les mando una foto. Pri, qué conchuda. De la esa que sacaron imaginariamente. Te amo, Pri, gracias. Te amo mucho. Tuviste un punto en el craquelate que... las uñas, chiquita. ¡Ay, Sofi! Craquelate las uñas a partir de ahora. No. ¿A que no te animas a craquelarte todas? Craquelada. ¿A que no te animas? Sí me animo, pero no me das iniciativa. Me decís, sí me animo. Ah, pero yo qué gano. Salí a la calle como un uñas. Craquelada. No me convence. Como para una tesis. No, acá tiene que ir porque tengo la cabeza de vuelo. No, era cuadrada. Es cuadrada tu cabeza, no es de vuelo. Por eso, entonces ahí es la mesa. ¿En qué momento usaste esta carrera la velocidad? No. Me encanta. ¿Por qué me dijiste conchuda? Porque yo dije a Mili una sub y no sé qué. No, a Mili dijo una sub y la quería dar yo. Primero. Un campeón del mundo. Cabeza rectangular. ¿Dónde la mato? No saben. Me acuerdo, no sé por qué me vino a la cabeza. Me vino a la cabeza. Le decían pasión. Que para ser como modelo supuestamente te tenías que poner un laminar, ¿viste? ¡Viole! Gracias por esas 5 sub, Viole. Te amo mucho, Viole. Por vos me hago un craquelado. Acá me hago un craquelado. Y tenías que caminar 5 segundos. ¿Qué dijiste? No escuché nada. Caminar con un libro en la cabeza para ser modelo y caminar 5 segundos como para. ¿Cuándo? No sé, a mí me decían eso. No, eso decían que era en la realeza. ¿Ah, era en la realeza? Era en la realeza. Bueno, quiero ver si soy en la realeza. No sé, para qué. Un libro. Mi libro me salió 80 mil pesos. No, uno más pesado. Este es re fácil, mirá. Que lo hago así. Ay.
Dios mío. Ay, Sofi, me dio miedo. ¿Por qué? Lo espanté, boluda. Lo espanté, boluda. Estaba haciendo re piola. Y no sé por qué se cayó. ¿Y el coso? Hacelo con el vinilo. No, ponelo no. ¿Por el qué? Con el vinilo que fue. No, tienes un libro. Tengo un libro muy pesado, pero si se cae, deberás pagar por él. Hay uno muy grande. Negro. ¿Esto? Sí. ¿Es la foto de Mario? Es modelaje. ¡Sofi! ¿Esto se cae? Según te casa, boludo, pero el libro no se va a romper nunca. Inchequeado. Vamos a evitar que se caiga. Caminando. Me re gusta. A ver, vos. En mi cabeza es imposible. La mía también, boludo, es imposible. Mentira, lo tuyo no es un círculo. Ah, este curso de modelaje. Esto por ver, ¿qué veía? Little Mix, Black Mirror. No, ¿cómo se llamaba? Madre, no, la concha. ¡Ay, boludo, te quedó re bien! Se mató María Becerra. Boludo, necesito un montón. No, dale, ¿qué te quieres? Yo me quedé quieta si haces acá. Bueno, ¿sabes cómo me pasaba? ¿Sabes lo que me pasaba? Me ardía toda cara cervical. No me podía parar de reír, boludo. Me arde el cuero cabelludo. Ay, me das. ¿Cómo? Pensá en la Biblia. ¿Qué le ardía? Me arde mucho el cuero cabelludo, papá. A ver. ¿Está rojo? Sí, porque por el. ¿Por qué son? ¿Por el libro? Sí. Blanquita, papel. Está en el cuarto del hotel. Es por las hadas que mataste. Vamos con otra. ¿Cómo terminamos así? No entiendo. Este año se caracterizó por ser modelo de libros. Ay, para, decimos lo del libro, que entramos al libro. Mili. Sofi. Tranquilamente, Mili. Ay, yo. ¿Vení? Ah, lo del libro, dale. Gente, si lo pueden editar, épico. Y lo tiramos acá, ¿entendés? Entonces no, para. Entonces el vamos con el otro. Como que entra una luz, como que entra una luz así, lo vemos y nos chupan y hacemos la toma del libro así. ¿Entendés? Bueno. Como va a estar complicado, nadie lo va a hacer a todo esto. Te aviso, ¿quién va a hacer esto? Ah, bueno, si alguien lo puede hacer, me reciben el alma. ¿Quién va a hacer esto? Nadie. Vamos, vení. No, mira, no, sí, no, yo no. Cuando lo cierro, vos corre, ¿ok? Okay. No, para abrirlo de nuevo se te puede. ¿Entendés? Chicos, Mili entró en serio. Mili entró en serio. Ay, mi amor, perdóname. No pasa nada. Mi amor. Ay, qué gracioso. Qué gracioso. Ay, está ileso. Me enteré que. Gente,
¿Sabor favorito de la Club Social? Si decís pizza, sos mi persona favorita del mundo. Si decís la original, te baneo. Ay, la original tiene un olor a culo. Odio la original. No olor a culo, pero es muy... La original puse... No, bueno. La original. Ay, no, chicos, por el amor de Dios. No. Es un ano, la original. O sea, tiene menos gusto que un culo. Mira que los culos. Los jamones son riquísimos. Los jamones son muy ricos. A ver, vamos con otro. De queso, las de queso. ¿De quién es ese libro? Es mío. Me lo compré yo, loca. Ah, ¿en serio? ¿Cuándo? Cuando vivía en vista en mi casa anterior. Sí. Pero no estábamos juntas. Yo leía. Ah, yo solía leer. Mira vos, qué intelectual, ¿Lo leíste todo? No. Ay, mira que te quedaste. Me estanqué. Te estancás, ¿qué pasa cuando te estancás? No, y ahí se acaba de referencia, se hacía producciones. La luna llena. Ya seré cantante, chicos. Espérenlo. ¿Qué nuevas experiencias te gustaría vivir? Todas menos tirarme paracaídas. Tirarme paracaídas. Gente, ¿cómo me voy a tirar de clase? ¿Fueron a ver Matías del teatro? No fui. Mucha gente lo recomienda igual. ¿Quién verga es esto? No, voy a ir este fin de. Voy a ir este fin de a ver una obra que me invitaron. Hershey. No sé cómo se llama la obra, pero voy a ir. Heathers. Yo quería ir y no puedo. Heathers. Voy a ir con Nina, porque Topi no puede ir. Nina secuestrada. Oh, Nina secuestradísima, la amo. Nina secuestradísima, literal. La paso muy bien con ella. Las tres juntos. Si estás con él. A ver, vamos con otra. La conocí a Miri y se terminó la lectura. Es que hacemos muchas cosas juntas. Ya no tengo el tiempo para hablar. La de Sophie Morandi, exactamente, Reina 128. En tu orden de prioridades, ¿qué lugar ocupa? Tu bienestar. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Número uno? ¿Y en vos? A mí, el 3. ¿Qué hay primero? Primero, están ustedes. Nada, mentira. Sí. Pasa que no suelo sentirme tan mal últimamente. Como que son recaídas, como que tipo... No, pero tu bienestar no significa eso. Tu bienestar, poner prioridad en tu bienestar quiere decir que todas las decisiones que tomás en tu vida son por vos. Te priorizás a vos, priorizás estar bien, ¿entendés? No haces algo por él para complacer a los demás, no haces un trabajo que te hace mal, ¿entendés? Entonces, 1.5. ¿Y que la mitad de arriba qué hay? No, que a veces me sale hacer esas cosas, pero no porque las pienso, porque me sale amenaza. Claro. A eso voy. Es verdad. Ustedes sí, obvio que pueden responder, chicos. Es todo para todos. Chicos, estas cartas están fabricadas para ustedes también. Voy con otra. Mira, aparece tú. Mira, por. Una persona que hayas conocido y que actualmente es importante para vos. Ay, Sofi, re linda. 4 años. Re linda. Me encanta. Me encanta, compro. Amo. Una persona que no escucha nada. Que hayas conocido que actualmente es importante para vos. Nina, yo también. Nina. Ah, claro, dice actualmente. Si la conociste tipo recientemente. ¿Sí? Chupa verga. Ay. Un montón. Voy con otra. Respondan, ¿ok? A ver. Respondan. ¿Lograste alcanzar los objetivos que te propusiste este año? Ah, no, ya lo dijimos este. Sí. ¿Ya lo dijimos este? Va que me lo trato. ¿Ya lo dijimos? ¿Ya dijimos todas ya? No, Nico, no lo recomiendo. ¿Qué cosa? A ninguno, arre. Si recomendaba el vape. Ah, no. No, si no fumas no tenés por qué fumar algo, arre. ¿Te costó confiar en vos mismo? ¿En qué momentos? A mí me gusta confiar. Sí, recopiera. No, cero. ¿No te costó confiar? No, me siento re capaz de todo. Bien, no hay que de hecho. Yo también me siento capaz de todo, pero hay veces como que me sea tipo una incertidumbre. Debido al contenido, muy de vez en cuando, como que digo, ay, no me gustó.
Ay, esto no me gustó. Esto no me gustó. Y ahí muere nada. Cuando vos no te gusta algo, mueren las hadas. Mueren las haditas. Mueren las hadas. Es verdad. Estas hadas, Julia, estas hadas son... son incapaces de vivir. ¿Qué onda? Arre. En tu orden... a veces ya la dijimos, pero ¿qué onda? ¿Se repiten? ¿Quieren que repita la...? O agarraste la que ya habíamos hecho. ¿Te sentiste frustrado frente a alguna situación? ¿Cuál fue tu conversación interna con vos mismo ante el espejo de Blancanieves? Sí, frustrada me siento mucho. Conversación interna es... cuando estoy frustrada y que todo va a salir bien. No hablo conmigo misma, creo. Yo no hablo conmigo misma, pero cuando me siento muy frustrada, porque ayer me sentí muy frustrada, escuchen lo que hice, y agarro mi agendita de YouTube y me pongo ideas como para hacer y metas. Entonces yo dije, mañana lo voy a hacer, hoy a la noche, después del stream, me sentí frustrada. No sé por qué, tipo, frustración interna conmigo misma, espejo de Blancanieves, ¿entendés? Me sentí mal, no sé por qué. Me sentí mal, no pasa nada. Bueno. Y me sentí mal, entonces dije, voy a agarrar mi agendita y poner, tipo, ideas. Porque con las ideas es como que me motiva, ¿entendés? Como que digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, digo. No hice nada, me quedé jugando con la Nintendo. Una pelotuda de mierda, boludo. La Nintendo se apoderó de mí. Chicos, la Nintendo se apoderó de nosotras fuera de jugar, tipo, no la podemos dejar. Nos dormimos igual, a ver a 4, 5, siempre sí, por jugar a Nintendo. Jugar a Nintendo, boludo. ¡Sáquenme la Nintendo! Así que, nada, hoy termino el stream y voy a hacer eso. Y después jugaré a la Nintendo. Pero primero esas cosas, ¿sí? Son importantes. Es un vicio, boludo. No puedo... ¿Pueden hacer el tren de la canción de fondo? ¿Pusieron? ¿Cuál es? No sé cuál es. No sé cuál son es. Son muy divertidas. Estamos, Maravilla 78. Gracias. Las decisiones que tomaste te acercan a donde quieres estar. Nombra una de ellas. Sí, no sé cuál fue la última decisión que tomé. Yo, gente, ¿saben cuál fue mi última decisión? Hacer caca antes de streamear, porque si no, no estaría acá y estaría en el baño. Esas decisiones tienen consecuencias. Estoy más tiempo con ustedes. Un besito para todos. Yo no sé. Bueno, sí, ponele, hoy te dije que vos querías salir a comer y yo no, porque yo no quiero aprender tarde. Y eso sí me acerca a mis metas. No. Copy. Alexa, siguiente canción. Pregúntame hace cuánto... no, caca, estoy peor que Sofía. ¿Hace cuánto no haces caca, Juli? Yo el otro día hice... ¿qué le contaba? Me tuve que tomar un laxante hacía como 10 días.